Amigos, amigos de Paila TV, como siempre, reflexiones sanguitanas. Día martes 9 de junio, con mucha lluvia en la ciudad de Ancud, mucha lluvia en la isla grande de Chiloé, mucho viento, mucha agua. Así que no, todo bien, pero ahí con el corazón contento, feliz de tener un nuevo programa con ustedes, hablar de la contingencia, hablar un poco de Ancud, hablar un poco de la situación que está pasando en el país, que nos puede dejar de lado esa información, porque de verdad una cosa que nos molesta el día a día es la cantidad de infectados que tenemos en el país, la cantidad de muertos que nos van apareciendo cada momento, cada rato, y el colapso de los hospitales que también no nos deja ser o no estar tranquilos. Cada día vemos cómo se infecta la gran cantidad de chilenos por ser tan porfiados, porque no sé qué nos pasa con los chilenos. Vemos cómo las ayudas, las famosas cajas que se entregan en la región metropolitana, hoy por hoy son asaltadas por delincuentes, por qué tipos que yo pienso que si le robas un camión y entrega cajas para la gente más humilde de las comunas y que tú la vayas a robar, es como que le estés robando a un niño o una niña o a un vecino, a tu misma gente. Así que no sé qué nos está pasando como chilenos. No tenemos educación, nos criamos los mejores de Sudamérica, y no somos los mejores sudamericanos, somos bastante pinca. Bueno, Jueguito, pase para acá, conversemos un rato, estamos bien en directo. Gracias, y amantes, oiga, hay que su distancia y... Claro, hay que mantener la distancia. Y mirar hacia la cámara. Sí, porque esa es la idea, mirar hacia la cámara. Bueno, como te decía, Jueguito, hablando un poco de lo que está pasando día a día, que verdad no nos deja indiferente a nadie, la cantidad de muertos que están saliendo día a día, la gran cantidad de contagiados, la gente no le toma el peso a esto. Seguimos viendo fiestas, seguimos viendo gente que anda con infectada en las calles y son controladas, y hace 2 meses atrás controlando la persona dijo que andaba estirando las piernas. O sea, qué nivel de ser inhumanos con la gente, con los chilenos, con nosotros mismos. Nos robamos las cajas de alimentos que van para las poblaciones donde está el nicho más pobre. Atacan a la gente que hace las ollas comunes. O sea, ¿qué diablo está pasando, Juanito Barría? ¿Por qué hemos sacado eso es lo que nunca debía salir de nosotros mismos, esa forma de ser tan poco humano, tan poco ser compañero con nuestros compañeros? Ya vemos que Chile tiene, de los meses que tenemos el estallido social y lo que vino con la pandemia, hoy por hoy hay prácticamente 1 millón de cesantes. 1 millón que ha dejado el comercio porque ha cerrado, porque la línea hotelera no existe, porque los restaurantes no están trabajando. Y esos compañeros de trabajo ya están en su casa. Si son 1 millón de cesantes, obviamente en Chiloé y en Ancud no los vemos porque es más reducido, son más pocos, y gracias a Dios no tenemos todavía ese problema, pero en ciudades grandes sí se nota la cantidad de cesantes que hay en el país. A eso tú le colocas 4 personas, o sea, 1 millón lo multiplicas por 4, que es la familia, va a haber una gran hambruna. El hambre es la realidad, y como te digo, nosotros aquí en Ancud, chilenos, no lo estamos notando porque vivimos bastante distante al resto. ¿Qué te parece esa información que uno lee todos los días, Juan? Bueno, muchas gracias primero por invitarme a su programa, don Marco Villarroel. Yo soy uno de los editores de la página de Española TV, somos un equipo más o menos grande. Pronto, saliendo un poco del tema, uh-huh, vamos a tener otro programa de cultura local. Están preparando 3 de los integrantes, con otras caras, otros rostros, uh-huh, digamos. Vamos a ir tratando de mejorar también la parte técnica, que nos cuesta un poco por tema de dinero, digamos, porque no recibimos financiamiento de nadie. Es un servicio que nosotros consideramos que damos desde nuestra óptica de las cosas, obviamente. Claro, seguramente claro, seguramente hay gente que no opina igual que nosotros, que dice, pucha,
debería ser de otra manera, claro, pero cada uno lo hace desde su óptica y siempre con el sentido de contribuir al justo. Porque de hecho en el tema que tú te refieres, acuérdate que hubo una olla común ya en Pudeto, hubo otra olla común en Bonilla. Entonces tampoco estamos bien, pese a que no tenemos los datos y los hechos que se dan en Santiago, de asaltos, quema de supermercados. Yo te contaba con un amigo mío muy querido que vive en Puente Alto. Saludo a mi amigo, que me ve siempre y todo. Pero él me contaba que era terrible porque a 5 cuadras de su casa se quemaron 8 supermercados, no uno, no dos, 8. Que primero fueron saqueados y luego fueron quemados. Con la total ausencia de carabineros y militares. Entonces me dice que ahí vive, él es pequeño comerciante igual que tú. Y él francamente está asustado porque él me dice el momento en que la gente se decida a asaltar los pequeños comercios, nadie no va a poder defender ni ayudar ni amparar. Entonces yo creo que esto es, responde a un fin de ciclo, Omar. Yo creo que el fin de ciclo de la confianza se acabó. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros recuperamos la democracia en el 90, todo el mundo, cristiano y moro, o moro cristiano, rojo, azules, verdes, todos estaban entusiasmados por la democracia. Todos. Todos. Por distintas razones, pero todos estaban muy entusiasmados y dieron un voto, la sociedad entera dio un voto de confianza. Y dijo, aquí esto se va a arreglar. Y esperamos, pues como somos un pueblo que siempre tiene harta esperanza, esperó que se arreglara. Pero ¿qué pasó? Que distintos comportamientos que ya todos conocemos han ido minando la confianza. Entonces se perdió la confianza. Y tú sabes, mi buen amigo, que la confianza, pucha que cuesta construirla, pero perderla no cuesta nada. En un rato se pierde la confianza. Y lamentablemente estamos en una sociedad en que todos nosotros, todos, perdimos nuestra confianza en los líderes. En los líderes sobre todo más grandes, los líderes nacionales, los que tú dices, ah sí, para allá va el país. Y tú dices, ah, bueno, puede estar en desacuerdo incluso. Pero tú dices, bueno, pero el hombre dijo algo. Es como, voy a ser autorreferencial. Yo nunca estuve muy de acuerdo con el gobierno de don Ricardo Lagos. Pero el hombre cuando decía, vamos a ir para allá, íbamos todos para allá. Se iba para allá. Se iba para allá, ¿me entiendes? O sea, hablaba como presidente, parecía presidente, discursaba como presidente, o sea, era un presidente. El problema que tenemos ahora es que ya esa confianza, aunque tú pongas una persona que proyecte toda una cosa muy buena, las personas, la sociedad entera, no creemos. Y ese es nuestro problema. No creemos. Por ahí va la mano, ¿verdad? Porque uno, como dices tú, Juan, es verdad, o sea, si hemos visto la corrupción de empresas grandes, de ejecutivos, hemos visto perdonazos de puesto interno con senadores, bajándole el tema de los IVA, ¿verdad? Imposiciones. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué dice la gente de la Pobla, la gente de los barrios? ¿Qué confianza tengo yo? Si todo esto se han pasado por el poto, como tú lo quieras llamar, las leyes, no lo que se legisla, ellos no lo respetan. Vemos un tipo en Santiago que viaja de Santiago a Valparaíso o a la zona central en helicóptero. Vemos senadores que de todo. Entonces, un tipo que dice, porque hay multas de 1 millón, 2 millones, pero a nadie se le ha aplicado esa multa, ¿qué dicen? Entonces es el problema que pasa hoy por hoy en Chile, y esto no tiene todavía ni para rato o un momento que uno llega a una fecha de término. Aquí no hay fecha de término. No, porque tú empezaste abriste un ciclo que es largo. Porque el problema está cuando, esto en términos históricos, en las sociedades cuando se destruyen esas confianzas y se destruyen sus sistemas, la recuperación es muy larga. O sea, tú tienes que pensar, piensa cuando saliste de un sistema que era completamente agrario, ¿cierto? O sea, cuando antes de que estábamos hablando de un tema que a lo mejor ni vivimos, pero en las épocas donde tú no tenías máquinas de vapor, ni máquinas eléctricas, ni máquinas de petróleo, todo era más lento, ¿cierto? Pero cuando se mete la máquina de vapor y entra el tren, todo cambió. Y empezaron a haber otro tipo, y la sociedad cambió completamente. Y se empezó a morir la sociedad rural, que es lo que pasó aquí más tardíamente,
pero pasó aquí en la década del 78 al 88, en que se instala la industria salmonera. Cuando se instala la industria salmonera era una bendición para muchos. Algunas voces de algunos sacerdotes, segura. Claro, por ejemplo, el obispo Juan Luis Ser decía ya en el 76 que eso iba a traer problemas, que a la larga no lo íbamos a ver en 10 años, ni en 15 años. Pero bueno, se instaló. Y recién ahora vemos el resultado social, no el resultado económico, que a veces medimos todo mal, Marcos, y todo lo medimos por el dinero. Porque como tú lo has dicho muchas veces en este programa, por mucho dinero que tengas, si tú te enfermas y tu condición física no te da para resistir, todos tus millones acumulados no te van a servir. De trabajo, de esfuerzo. Te vas a morir igual. Te vas a morir igual. Entonces, hoy día tenemos el resultado no solo de la desconfianza social, sino además de un sistema que prometió, neoliberal, que prometió que íbamos a acuérdate, la AFP se suponía que no iban a darle a los viejos la posibilidad de salir con un sueldo completo en el año 2020, completo. Íbamos a tener todo, unas jubilaciones maravillosas. ¿Y qué está pasando? Entonces, el sistema nos defrauda económicamente, más encima nuestros líderes, no solo políticos, sino nuestros líderes morales. No. ¿Qué pasó con la iglesia? Con sus problemas, sus escándalos. ¿Qué pasó con el fútbol, el deporte? O sea, de pronto, fíjate, y con esto termino. Acuérdate cuando, yo no soy, tú me conoces, no soy fanático del deporte, nada. No. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando el Rey Arturo estaban preparando para no sé qué campeonato importante y choca. Y lo detiene Carabinero. Más ya, encima sí. en unas condiciones. La clasificatoria para el Mundial. Ya. Pero ¿qué dijo la gente? No, disculpemos a Arturito. Sí. Porque, perdonemos al niño porque ya no es un niño, un hombre. Hasta cuando el presidente, presidente de turno lo sacó también. Todo el mundo, desde capitán a paje. Claro. Todos, toda la sociedad dijo: no, discúlpenlo, 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 no. Perdonazo al hombre. Y yo me preguntaba en ese momento, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo entonces que si tú eres famoso, tienes dinero, tienes buen auto, se te paga todo millonariamente, entonces tú... Mueves las masas. Mueves las masas. Es muy importante. Traes votos. Ah. Traes todo. Entonces tú puedes hacer lo que quieras en el país. Exactamente. Eso no lo hizo. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tendemos a echarle la culpa también... a nuestros dirigentes, a la gente más destacada, pero de repente nosotros también en el día a día damos la posibilidad que eso sea así. Claro, deja la puerta abierta hoy estoy. Claro. O sea, en la corrupción, por ejemplo, que es un gran tema en Chile ahora, a mí no me sorprende. Yo no crecí en una sociedad no corrupta. Yo crecí en una sociedad corrupta. Y lo digo con todas las letras, sin emoción, sin negatividad, quiero decir, claro. Que estaba ahí, pero nosotros como chilenos no lo vivimos como corrupción, Marcos, lo vivimos como amiguismo. Claro. Oye, pero tú podías hablar con este, abrirme la puerta de esto, darme el formulario por acá, la pasada por acá, hacer esto otro por allá. Sí, no, amigo mío, por supuesto. ¿Y cómo ibas tú a pedir las cosas? Oye, sabes que tengo un amigo, Juan Barrillo, que tiene un problema, que... No, pues ya había una cola de 20 personas. Claro. Pero bueno, lo está pidiendo Marco, entonces estoy haciendo una suposición. Uh-huh. Entonces, y todos lo decíamos, oh, qué bien, qué buena gestión. Le decíamos gestión. Gestión. No corrupción. No corrupción, claro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros nos quejamos, también deberíamos mirarnos al espejo y decir, chuta, pero ¿qué he permitido yo? En mi propia casa, en mi barrio, con mis dirigentes, con mis amigos. Que yo no... Pero cuando tú estás viendo la corrupción y no la denuncias, eres parte de la misma corrupción. Lógico. No sacáis nada después de 2 o 3 semanas, 15 días, o 2 meses, 1 año, decir, sí, yo vi claro. Que gente acomodó la caja y sacó parte de la caja y pasó una caja más grande, la selló y se la llevó. Mira, voy a ser más frío todavía, pero esto no está apuntado contra ningún presidente. No, 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 para nada, no. No. Quiero decir nuestro comportamiento como ciudadanos, como pueblo. Cuando terminó el gobierno de Sebastián Piñera el primero,
Salieron, se destaparon noticias en su contra y todo. Uno podía creerlo o no creerlo. Lo del Banco de Talca, lo de los plata en el extranjero. Se supo que tenía todo su dinero en el extranjero, en las Islas Caimán, que no, que él hablaba del país, pero su plata está afuera. Que sus más grandes empresas están fuera del país, no dentro del país. Los fiscales. Claro, y todo lo supimos. Sin embargo, él nos prometió algo. Como pueblo, quiero decir. Yo les voy a poner plata sobre la mesa. Y por plata, todos fuimos y votamos por él. No votamos por... Yo no voté por él, pero quiero decir que no votamos como sociedad. No, correcto. Por una convicción mayor, como alguien que tuviese dicho, voy a mejorar la salud. Es como las masas de las mujeres en su momento, la gran cantidad de las mujeres votaron por la doctora Bachelet por los bonos. Exacto. Y después llega el presidente Piñera y quita los bonos. Entonces la mamá, la abuela, los tíos, las tías, las mujeres en su género, votó por creyéndole a la presidenta Bachelet. Exacto, exacto. Sí, pues. Y tenemos presidente Bachelet 1 y presidente Bachelet 2. Piñera 1, Piñera 2. Exacto. Es la misma lógica. Es la misma lógica. Entonces no estamos nosotros también votando por líderes que a lo mejor nos digan cosas que nos incomodan. Porque no queremos un líder que nos diga... porque tú te imaginas lo siguiente, tú te imaginas un candidato a diputado de la región de Los Lagos que te diga, miren, conciudadanos, somos la segunda región con más pobreza del país. Tenemos la más alta, claro, tenemos la más cesantía después de Antofagasta. Tenemos el mayor índice de violencia intrafamiliar del país. O sea, está todo mal. ¿Tú votarías por ese candidato que te está diciendo la verdad? No. Por eso te digo, Juan Barriga, entonces, cuando uno mira y escucha y todo eso que tenemos la posibilidad de escuchar y ver hoy día los diferentes personeros políticos, ¿verdad? Que al final la política es la que maneja un país, la política es la que maneja un Estado, ¿verdad? La que regula y hace leyes. Exacto. Y nosotros, todo lo que hay acá es política. Entonces vemos partidos nuevos, que en su minuto confiamos en ellos, vimos unas caras nuevas, pero el día a día, después de las pandemias, después del estallido social, vemos que prácticamente no hay ningún movimiento, que siguen siendo los mismos. ¿Por qué digo esto? Por el tema de las reelecciones de los políticos. Entonces vemos que estos tipos lo único que quieren es seguir siendo políticos, seguir siendo senadores y diputados por diferentes zonas del país, pero su objetivo no es el que uno quiere como ciudadano. No lo vemos en esto mentalizado, en lo que es la proyección de un ciudadano. Porque vemos el partido, el Milosevic, el Jackson, tipos que en su momento eran muy fuertes, llegaron con una fuerza muy fuerte y la gente creyó mucho en ellos. Me refiero a los estudiantes que tienen una admiración por ellos. Hoy por hoy no tienen esa admiración. Hemos visto muchos videos que recorren cómo lo han palmeteado o lo han tirado agua, lo han hecho un montón de cosas en plazas públicas. Pero es que lo que pasa es que ese es el problema cuando... para cualquier color político. Obvio, si no para cualquier color cuando, político. Cuando tú llegas a una fiesta, porque la fiesta estaba en paz. Estuvo en paz la fiesta del 90 hasta el 2011, cuando aparece esa nueva generación. En paz, entre comillas, porque estos jóvenes reivindicaban las primeras grandes protestas estudiantiles. Pero yo tengo memoria de eso desde el año 1992, cuando Ricardo Lagos era ministro de Educación. Exactamente. Todas las universidades de Chile pararon, no sé, no todo y todo, pero pararon. Estuvieron 6 meses paradas. Y esa pelea de los estudiantes por el crédito, por cómo pagar la universidad, porque nosotros siempre hemos tenido un problema que no tiene ningún país de América Latina, que es cómo pagar la universidad. Porque los argentinos, con todo lo malo que están, ellos no le cobran a sus estudiantes. Exactamente. Las universidades estatales son gratuitas. Escúcheme, gratuitas. Yo conocí a una niña profesional argentina de Buenos Aires, que era cajera de supermercado cuando empezó a estudiar. Y empezó a estudiar historia, pedagogía en historia, era profesora. Y estudiaba de noche, man. Claro, esa es la realidad. Porque los argentinos dijeron, bueno, ¿cómo hago para que esta gente estudie? Bueno, el que es trabajador, le pongo horario de vespertino, contrato al mismo profesor, pero por más horas, lo aseguro y el hombre me hace clase en la universidad todo el día. Entonces, pero nosotros no, nuestras peleas son cómo pagar menos. Claro. O que te den crédito para estudiar. O cómo alargar los plazos. O cómo alargar los plazos. O cómo conseguir pega mientras estudien para poder pagar. Eso es lo que uno después va aprendiendo y escuchando. Lo peor que le puede pasar a un estudiante, que aparte, si un estudiante de pobre, como digo yo, de pelo duro, de población, ¿verdad? Donde le cuesta mucho más, y su papá
es carpintero, gaffete, con el respeto que ellos merecen, ¿verdad? Con esa profesión enorme y muy bonita. Pero los ingresos económicos que tiene la familia no son los mismos que otros. Entonces, esa familia que tiene un talento en la casa, que estudia en una universidad, pero está preocupado el niño en que no le sacan la cara a los papás. En que cuánto me va a costar una vez que termine, cuánto claro, tiene que pagarle el Estado. Lo más grave, yo creo que viene por el otro, viene por el tema, porque además, claro, es muy difícil, es muy duro para cualquier familia. Pero ¿cuál es el problema que tienen en contra como país? Ese joven que terminó de estudiar, que ahora es doctor, ¿ya? No tiene ningún compromiso con su patria. Así de simple, porque lo tuvo que pagar todo. Entonces, ¿a qué sale al mercado? Devuélvanme las lucas que invertí en esta educación que el Estado no me pudo pagar, o que no quiso pagarme. Por lo tanto, se olvida de qué barrio vino. Se olvida de qué familia vino. Y salió a cobrar. Ese cabro salió a cobrar. Y salió a la salud privada. Primero la pública, porque en la pública se entrena. Sí, pues, porque ahí tú puedes cortar un pie y equivocarte y cortarle a un viejito que a lo mejor tenía... No estoy diciendo que ocurra, estoy diciendo que se han visto casos en que hasta equivocaciones de ese tipo ha habido. Entonces, él entrena un periodo y luego se mete en un centro médico, en una clínica privada. Y yo no estoy diciendo que en el contexto que vivimos eso sea criminal, ni mucho menos. Estoy diciendo que eso lo provoca nuestra sociedad, que no se hizo cargo de nada, y por lo tanto tú tuviste que pagarlo todo tú, por lo tanto no tiene ningún compromiso país. Porque no tienes por qué tenerlo, porque al final de cuentas te dijeron que podías estudiar, pero cuando llegaste te dijeron firme aquí. Si usted se compromete por 6 millones, más los intereses, y tu carrera que costaba 4, terminó pagando 8. Entonces, ¿cómo haces tú para pagar tu carrera, pagar un arriendo, tratar de ser feliz con una pareja, tener hijos? Al mismo tiempo, como tú, todo el barrio te conoce y tú eres profesional ahora, obviamente nosotros vivimos en una sociedad de apariencias, tú también tienes que mostrar que eres profesional, pues, o sea, de algo valió que tu viejo te mandara a estudiar. No podés ser vecino así nomás. Claro, obviamente, por lo menos tienes que comprarte un autito, alguna cosa. Alguna cosa, un portón eléctrico. Que un portón eléctrico, pintar la casa, qué sé yo. Bueno, ¿cómo haces todo eso si todos los meses tienes que pagarle entre 200 y 400 mil pesos al Estado? La gente se pregunta eso cuando en las redes sociales dan put, por ejemplo, denostan a los trabajadores honorarios de las instituciones. La gente no tiene idea de lo que significa ser trabajador honorario. ¿Qué es un trabajador honorario? Es un profesional que se le paga con una boleta, que el Estado le retiene el 10%. Se lo entrega una vez al año. Si es que... Se le devuelve. Si es que no tienes deuda universitaria. Ah, pero no. Ahí ya está ahí. No, se retiene la plata. No te lo devuelven. No se devuelve. Se quedan con esa plata. Exactamente. Tú no tienes seguro de cesantía. Tú no tienes horas extraordinarias. Tú no tienes seguro de salud. Si tú vas trabajando en una institución y la camioneta se da vuelta y te cortaste una pierna, tú, como me lo dijo a mí bien un señor de una municipalidad de Los Lagos, me dijo, mire, si tenemos un accidente ahora, don Juan, yo me voy a la mutual, porque él era funcionario de planta. La camioneta se va al taller y usted irá caminando a la posta porque no le alcanza para más. Y tenía toda la razón. Posta y nada más. Entonces, los datos duros. Claro, entonces, ¿qué pasó, Marco? Una vez que otra vez lo conversamos. La gente piensa todavía que cuando tú ganas un título, te lo estudiaste, lo trabajaste, te lo obtuviste, eso es un seguro como era en los años 80, los años 70. Hoy día no significa nada. ¿Por qué? Porque crearon universidades privadas, sobresaturaron el mercado, y hoy día abogados hay por montones. Y los precios que ellos cobraban antes, ¿te acuerdas? Sí. Que tener un abogado o la posibilidad de que te ayudara era una cosa, pero increíble. Lo que pasa, Juan Barría, que realmente cuando ahora estamos viendo la pantallita, ¿verdad? Y saluda a la gente que nos está mirando. Hay también un sentido pésame muy grande a la familia de este militar, un cabrón de 19 años de la comuna de Alcagüe, que fue atropellado por una camioneta. Así que un saludo muy fuerte a esa familia. Un sueño que tenía este niño de ser una persona importante, una persona que sea de bien para el país. Capaz que daría, no esté mirando, y daría a Dios tratar seguramente a su compañero y a su institución que quería tanto.
colocarla en fila y que sea realmente un aporte como él lo pensaba en su mente. También a nuestro amigo Gastón Torres, que es un dirigente importantísimo, supe que falleció la tarde o estos días, ayer o hoy, hoy día me parece. Nada, gente importante que ha hecho cosas importantes por Ancud, que muchas veces no las escuchamos, muchas veces como somos soberbios, muchas veces no nos interesa mucho, pero cuando hay que alegar, alegamos todo, sin fundamento muchas veces, y dirigentes como ellos, hoy por hoy nos están dejando y vamos quedando solos. Lo que sí que es algo grande para esa familia y para todas las familias que hoy día están pasando, ¿verdad?, en su casa con un coronavirus y alguno de sus miembros, o a la misma gente que ha perdido a uno de estos de sus padres, ¿verdad?, de su familia, así que nada, estamos pasando momentos bastante complejos en el mundo, en Chile también, y nada, pues tiempo de abrazarnos, querernos, y las muertes van a seguir estando todos los días de diferentes enfermedades. Pero lo que apuntaba yo, Juan María, el distanciamiento social que se habla mucho hoy día en todos los lados. Y yo me devuelvo en el tiempo y le digo a mis amigos que nos están viendo ahí en la camarita que cierren los ojos un ratito y se devuelvan al año 75, 76 o el año de la primera democracia, que digamos 30 años de democracia, y que en algún minuto, seguimos con los ojos cerrados, chiquillos, en algún minuto dijimos, ¿por qué mi hermana no puede estudiar gratis? ¿Por qué no puede seguir estudiando en la universidad? Y en algún minuto estos presidentes demócratas que llegaron de blanco, negro, celeste, como dice Juan, no importa, pero el objetivo, yo pienso que como cuando llegas a ser presidente y pasa una etapa de un gobierno militar, un gobierno, como tú quieras llamarlo, las primeras señales, como lo tiene Argentina, es la educación. Yo me da mucha pena que en 30 años y hasta el día de hoy no tengamos unas universidades gratis donde llegue la gente del pueblo. Aparte, la gente del pueblo tiene que pagar pensión donde hay que estudiar, porque no todos lados hay universidades. Pensión, y distanciamiento social, ¿verdad? Todo lo que significa tener una persona estudiando afuera. Y eso molesta mucho, porque, como dice Juan Barría, claro, pues aparecen las universidades privadas. Pero ¿por qué aparecen las universidades privadas? Muchas veces patrocinadas por los mismos políticos. Eso es lo que a mí me enferma. Cuando después se salen de la política, uno se da cuenta, o sale la... desclasifican la información y damos cuenta que este tipo era uno de los que estaba dentro. Y el que hace el camino o la cantidad de furgones amarillos que entregan la educación a los niños más pequeños, también está dentro de la política. Entonces, da mucha rabia, vemos el día a día. Yo tengo una hija que estudia, que está en la universidad, le ha costado un montón. Y hay gente que le cuenta mucho más. O sea, ¿cuál es el objetivo del pueblo, de los gobernantes? Estoy hablando de todos los presidentes demócratas de cuando se ganó la democracia. No soy un político, como digo, soy una persona que me doy cuenta de las cosas, ¿no? Pero me gustaría ver un Chile con educación gratis. El que se las pueda. Una sola vez. No te cambies porque estés claro. Gratis, no te cambies de carrera porque estés gratis. No, una sola vez. ¿Por qué no esperamos un país? Ahora nos damos cuenta. Un país con una salud importante. Donde el oftalmólogo esté ahí, tengamos la posibilidad de atendernos los ojos. Un cardiólogo. Un dentista de primera necesidad. Entonces no tenemos esa cosa. Somos una ciudad o una comuna o una región de 250.000 habitantes y no tenemos prácticamente nada. Claro, lo que pasa es que... ¿Es el problema? Es que hemos sido... Nosotros también hemos caído en una trampa porque como pueblo... Mira, hay gente que te dice, lo que pasa es que ustedes quieren comunismo. Quieren comunismo. Y si no es eso, te dicen, no, es que lo que pasa es que el chileno es un flojo y no quiere trabajar. Yo te digo otra cosa. Si tú me dices, si tú educas a un niño, ¿te acuerdas cuando eras niño? ¿Te acuerdas? Sí. Tú fuiste a un colegio básico, yo también, todos fuimos. ¿Qué nos dijeron en la escuela? Esto es como los prisioneros, ¿te acuerdas cuando eras niño? Que vivíamos en un país, que ese país se llamaba Chile, y que era nuestra patria. Eso nos dijeron. Nos enseñaron a cantar el himno nacional, a respetar la bandera chilena, a marchar los 18 de septiembre, los 21 de mayo, y todas las fechas. Hasta aprendimos los himnos militares. Y todo es maravilloso. El problema es que cuando vas creciendo, el país cada vez más se desentiende de ti. Se va distanciando de ti. Claro. Pero te hace las mismas reclamaciones. Sigue diciéndote que tú eres parte del país, pero no te da una pensión buena. Te dice que tú eres... Esos son tus privilegios. Claro. No lo mismo que es del otro lado. Exactamente. ¿Ah? No, yo estoy hablando del pueblo. No estoy hablando del pueblo. No, yo vivo en un barrio, no vivo en otra parte. Entonces,
Pero los videos son diferentes de grupo a otro grupo. Claro, de hecho Despabila TV intenta hacer una página que habla de y para el pueblo. No es que hay otros medios que hablan de los líderes. Nosotros no. Claro, entonces desde ese punto de vista tienes que pagar tus impuestos. ¿Por qué? Porque eres parte del país. No te dan AFP, pero sigue siendo parte del país, pues igual tienes que pagar los TAC, igual tienes que pagar los peajes. Uh-huh. Entonces, dice obligación. Entonces la gente malinterpreta, porque cuando uno dice, pero tenemos que tener derechos, dice, pero y obligaciones. Y obligaciones. No te basta con las que tienes. No te basta con las obligaciones que te hacen cumplir. Pero a cambio de eso, yo te pregunto, ¿cuánto te dan? Entonces, yo lo único que digo, esto es muy personal, mi teoría es la siguiente, una de dos. O esto es un país, y como país, y como comunidad humana, tenemos que preocuparnos de nuestros niños, nuestros viejos, del futuro de los jóvenes, y por lo tanto el Estado tiene que poner sus reglas también, que protejan a los más débiles. O esto es un negocio. Y si es un negocio, entonces no me pidas obligaciones, claro. No me pidas que yo... No, que si puedo evadirte impuestos te lo evada, si puedo no pagarte el TAC no te lo pago, si puedo no respetar a Carabineros no te lo respeto, no te respeto Fuerzas Armadas, porque no es un país, porque entonces todas esas instituciones, Marco, se convierten en policía privada, no, para cuidar a la gente, para que no afecte el negocio. Entonces yo todavía creo que este es un país, pero creo que es un país que merece dirigentes que... No, yo no digo perfectos. No creo que exista el político perfecto, claro. Ni creo que exista el dirigente perfecto. Es como la gente que dice, mira, el dirigente tal del club de fútbol resulta que... El mejor. Pero tiene que ser impecable. Claro. Oye, pero espérate un poquito. Es un ser humano, va a cometer errores, va incluso a tener tentaciones. Claro. Bueno, pero en la suma y la resta, tú dices, bueno, ¿fue buen dirigente? Sí. ¿Arregló el techo del club? Sí. ¿Arregló el piso? Sí. ¿Están los camerinos tan decentes? ¿Hay las mallas tan buenas? Sí. ¿Hay escuela? Sí. ¿Hay plantel oficial? Sí. ¿Hay senior? Sí. ¿Está todo funcionando? ¿La plata está ahí? Sí, ya. Perdónale sus defectos. El problema es que nosotros tenemos ahora dirigentes, país, que tú miras la infraestructura y no hay camerino, el techo se gotea, la cuestión no se puede jugar, se robaron las pelotas, las mallas están en otra parte. O sea, un desastre. Entonces yo te digo, ya, si tú quieres ser dirigente, por favor, déjale al país. O sea, no te robes todo, decirlo así. Es triste, Juan Barría, porque verdad, como dices tú, los líderes, esos líderes que uno veía de chico, que tú le inculcas a la gente que sea líder o que sea un respetuoso. Por eso que el país está así como está, por eso la cantidad de contagios que tenemos, que la gente no hace caso, que hace fiestas de los departamentos, que muchas veces las abuelitas tienen que ir a buscar subvención porque no tienen la cuenta RUT. Entonces vemos eso. El otro... El respeto que debieron tener, un país tiene que tener respeto, tiene que tener educación, tiene que ser caballero, tiene que ser proactivo, tiene que ser un montón de cosas, y Chile no lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque hemos visto cómo se roban las plata, los políticos, la corrupción de las empresas grandes, las farmacias, carabineros, militares. Entonces, ¿cuáles son tus líderes? ¿Dónde está el respeto? Marco, yo creo que es el problema que tenemos, que podemos mejorar. Yo creo que existe esa posibilidad en la medida en que las mismas personas, por ejemplo, lo que yo te decía, uh-huh. A lo mejor se hizo una olla común en dos sectores de Ancud, que es encomiable, y que nosotros los invitamos a las personas que quieren hacer estos actos solidarios, uh-huh. A mandarnos un mensaje, una foto, y nosotros los vamos a difundir. Porque, primero que nada, a lo mejor, más de algún vecino está diciendo, pero en esa olla se quedaron con un kilo de arroz de más. No sé, no, nadie me ha dicho eso, no, estoy diciendo. No. Porque siempre que hay una iniciativa positiva, también va a haber alguien que te diga,
¿cierto? Arrastrando mugre. Claro, que te va a decir, no, es que está un interés. Claro, hay un interés oculto, hay una cosa oculta. Nada oculto. Porque, claro, porque la desconfianza se ha instalado. Pero yo creo que si las personas en los barrios, en la junta de vecinos, en los clubes de fútbol, en los clubes deportivos de todo tipo, se reúne y trata de ayudar a su prójimo, yo creo que se manda un mensaje poderoso a nuestros dirigentes. En el sentido de decirles, ojo, cuídate, porque si tú sigues por este camino, te vas a quedar sin pueblo que te siga. No. Porque yo te pregunto una cosa, ¿qué pasa si en la próxima elección nadie va a votar? Y tú tienes en tu cajita de votos, cero votos. ¿Para cualquier lado? Cero votos, no hay votos. ¿Cómo haces tú que el mundo político pueda justificar su permanencia en el cargo? ¿Qué puede decir ese político? Bueno, resulta que sacando las cuentas, más o menos tenemos 1.000 votos, 1.000 votos en el país. ¿Cómo hace para justificar su existencia? No puede. Nosotros somos los que justificamos la existencia, entonces tenemos que exigir con ejemplo. No sé si me explico. No, está bien. Más que el discurso, uh-huh. Más que un partido, ¿me entiendes? Sí. Sino que, miren, como ustedes no solucionaron el problema de alimentación de este barrio, o de estos ancianos de este barrio, nosotros lo hicimos, o intentamos hacerlo, ¿me entiendes? Porque además, y con esto termino, nosotros tendemos hoy día a pedirle también a la autoridad que nos solucione todo, cuando estamos en estas crisis, no digo toda la vida, sino que en estas crisis. Y a lo mejor, efectivamente, no hay más recursos, por ejemplo, los municipios, claro. El adelanto que el gobierno dijo que les dio a todos los municipios, que es un aporte, no es un aporte, es un recorte del presupuesto del próximo año. Entonces, este dinero fresco que la gente ve en todos los municipios del país, algunos más dependiendo del tamaño, no es plata que el otro año nos van a tener, porque en el fondo es, yo metí plata de este bolsillo a este otro bolsillo, pero a este le falta plata igual. Entonces, eso va a ser un problema, ¿por qué? Porque el otro año, con la crisis económica que tú anuncias, y creo que tienes toda la razón, va a haber a necesitarse más cajas de las que creemos. Mucho más cajas. Y mucho más rápido. Y mucho más rápido, y mucha más ayuda social. Y sí, eso no te lo van a dar las instituciones. Se está hablando de fines de julio, esta partida de cajas que se termina de entregar. Incluso algunos dicen que septiembre. Ya, pues imagínate, estamos hablando de cuánto. 4 o 2 meses más. Porque ¿cuándo se anunciaron las cajas? Prácticamente hace 2 meses. Bueno, chiquillo, como dice Juanito, ¿verdad? O sea, uno de repente dice una municipalidad, sí, pero la municipalidad en CUD, que estamos acá en la población más antigua, ¿verdad? La 22 de mayo. De aquí estamos haciendo los programas de mi casa, ¿verdad? Con mi amigo que está acá al frente y muchos más que somos el grupo de trabajo de esta pantallita chica de Pabila TV y Reflexiones Sancuitanas. Es verdad, o sea, no es cosa de que seamos magos para darnos cuenta que la capacidad que tiene la municipalidad en Cuba es muy inferior, es muy mínima. Y gracias a Dios, yo pienso que gracias a Dios, el ancuitano, que obviamente respetando las otras comunas, las 10 comunas de la provincia de Chiloé, un abrazo no es para ellos, pero focalizándome aquí donde yo estoy, acá en Ancud, porque lo conozco, porque he visto el crecimiento de la comuna Ancud y conozco a la gente de Ancud, los fundadores de Ancud. No está acostumbrado a vivir nada. A nadie de nuestros compañeros sancuitanos, vecinos sancuitanos, le gusta que tú le digas que eres pobre. Nadie. Es que nadie. A nadie, nadie le gusta que tú le digas pobre, mucho menos que le entregues una caja donde vayas a ser fotografiado por un tipo y saliendo abrazado con un político o con quien sea. Esa cosa no se hace. Es un aprovechamiento público. Eso no se puede hacer. Yo muchas veces alegué cuando entregaba los notebooks. Ustedes se acordan, mucho tiempo atrás ahora se entregan con más facilidad, porque antes era como un regalo, una cosa llegada del señor, de más allá, no sé. Si no es que era novedoso, era más barato. Pero ¿cuál es lo más novedoso? Que a ese tipo que le llegaba el notebook, que era de escasos recursos, vulnerable, porque ahora hablamos de la vulnerabilidad, así como, claro. Como que somos todos vulnerables, que conocemos todos a los pobres, nunca lo conociste, nunca hayas estado con un pobre. Así que es muy fácil hablarlo, pero vivir en una casa, cuando no tiene separación entre pieza y pieza, o cuando no tiene cielo raso, solamente el techo que está arriba y la olla muchas veces es de un eso donde viene, el aceite, ¿verdad? Eso es ver y vivir ahí, ¿verdad? Y lo he vivido, y le mando un saludo muy grande a la gente que está ahí en Pupel, de
amigos que son, pero con un corazón gigantesco. Gigante, no como el de nosotros, los cagones, gigante. Pero lo que iba yo, a ese niño que le entregan un notebook, ahí está tu nombre, Panchito, Juanito, le sacan una foto. O Marquito, le sacan una foto y después aparece en el diario. A Marcos Villarroel se le entregó un notebook. Pero el tipo que te roba en tu casa, el tipo que abusa sexualmente de cualquier persona, en la tele que lo hace, le tapa la cara con una cosita media rara y aparece la letra. O así, ni letra. Así, M, no sé cuánto. Y al hijo del pobre sale para que toda la gente se sepa que a él le regalaron el notebook. ¿Cómo estamos tan tontos? ¿Cómo somos tan al revés? Al que viola las iniciales y al que es premiado por el Estado, por su esfuerzo, por su perseverancia, porque tiene buenas notas, se le regala un notebook. Pero que lo sepa toda la comuna. Claro, lo que pasa es que esto que está pasando con las fotos, es que yo creo que aquí se confunden las cosas, Marco, porque está bien, el teléfono nos ha dado mucha libertad. Uh-huh. Antes tener una cámara en un lugar como este, una cámara realmente profesional, era una inversión enorme, era algo que nadie se podía permitir, y salir a un medio abierto a decir cosas era casi imposible. Y que te llegue instantáneamente lo que estabas haciendo. Claro, y que llegue instantáneamente a los amigos, que te puedan criticar uh-huh. pronto, y qué sé yo, y todo el tema. Está bien, pero no hemos vuelto un poco vanos, un poco superfluos, porque al final de cuentas tú estás yendo a una persona a ayudarle, se supone que vas a ayudarle, se supone que primero esa persona está angustiada, porque no tiene plata, por eso tiene que recibirte la caja. Por eso, obvio. Claro. Porque esa plata que ya invertí en esa caja se están regalando, ¿verdad? Claro. Y esa plata que no ocupó en esa caja, le vamos a tener que pagarle a la gente de esa porque nos subió la luz. ¿Ah? Claro. Pero son además, tan inconscientes que entonces regalan una caja para acá, sí, y pago la luz casi el 50% más que lo que me salió el mes pasado. Entonces, ahorramos para acá, pero por acá me están cagando. Claro, pero abres la puerta y hay 3 periodistas, un camarógrafo, 5 fotógrafos, un ministro, un seremi, entonces... Estamos locos, o sea, la mañana había un caballero que me encontraba en Santiago, ¿verdad? Que tenía coronavirus, obviamente, no sé qué es lo que estaba haciendo ahí, se muere gente por coronavirus en un baño. Ya este tipo está ahí, lo acordonaron con una cosa ahí, dos televisiones, no sé si era el 24 Horas, Canal Nacional y otros más, sí. Y apuntando ahí, peligro a la sociedad, y con carabinero. Oye, no sé, pues. Sí, yo creo que hay un... Ese ya sería un tema específico para el programa, que es... ¿Qué hacemos en redes sociales? Porque, por ejemplo, nosotros como Espabilo TV casi nunca contestamos en realidad los comentarios de ningún tipo. A veces ponemos un dedito o un corazoncito, qué sé yo. ¿Por qué no? Porque a veces contestamos dando información, por ejemplo. Porque hay gente que nos dice, oye, pero ¿cómo sacaron esto de contexto? Y nosotros ponemos el diario donde salió... ¿O de dónde salió la noticia? De informaciones públicas. Claro, pero no entrar en el pimponeo. ¿Por qué no? Porque a veces cuando tú escribes, fíjate lo que te digo, tú escribes, quiero comer pan, ¿cierto? Uh-huh. Una tontería. Pero el que lo lee, lo puede leer con otro tono, puede leerlo como quiero comer pan, como una exigencia, lo puede leer como una súplica, lo puede leer de cualquier manera, en su cabeza son una voz. Uh-huh. Y si ahí se producen los errores, porque la gente empieza a comentar y todo. Pero sobre todo, el error está en creer que si tú hoy día das algo, tienes que publicarlo. Porque significa que no hay acto generoso ya si es silencioso. O sea, yo me pregunto, ¿cuánta gente que ustedes lo conocen, los verdaderos cuitanos, como digo yo, a lo mejor ustedes pueden hacer una lista de gente que, por ejemplo, le ayuda a las personas discapacitadas en Ancud, que hay una institución dedicada a eso. Al hogar de ancianos, al hogar de ancianos. Que es un compromiso mensual. Y que van todos los meses o van toda la semana a ayudar, a entregar por el depósito. O otros que van de voluntarios. Claro. Que no dan cosas, pero dan su tiempo. Y esas personas, entonces, ¿qué tendrían que hacer? ¿Sacarse una selfie todos los días que van a ayudar? Y publicar y decir, estoy ayudando a don tanto. Yo creo que no, Marco, yo creo que nos estamos pasando un poco. Y yo quería preguntarte, porque no lo vas a decir tú, lo voy a decir yo. ¿Tú tenías la idea en la cabeza de ver algún tema acá en el sector? Sí, estamos en eso. Cuéntenos, don Marco Villarreal. Bueno, la idea, chiquillo, era hacer unas cajas, ¿verdad? Identificar
¿A quién se le entrega la caja? A ver a nuestros vecinos que le cuesta más, al adulto mayor, al pensionado, la abuelita que vive con la hija adulta y tiene un bebé o tiene un hijo menor y están arrendando. Ver la posibilidad de hacer la realidad de hacer unas cajas. Hacer un catastro dentro de nuestra población, empezar de por acá primero, lo que es 22 de mayo, Bosque Solar y un poco más lo que es la población que nos continúa, que es la Bonilla, pero ahí hay personas que están haciendo esa vela. Y lo queremos hacer realidad. Vamos a ser primero identificar bien, porque no a toda la gente le gusta, como dije anteriormente, que tú le regales algo, porque te puede ser rechazado o toda la cosa. Lo vamos a intentar. Lo vamos a hacer acá. Vamos a ver si ponemos la posibilidad. Tengo mucha gente que puede ayudar. Y eso. Y eso. Sí, miren. Y por el lado nuestro, que Marco es el nativo americano aquí de la 22 de mayo, de la Orque Solar. Cuando se reúnan las cosas, nosotros nos comprometemos como página a filmar, no a la entrega, obviamente, sino lo que se juntó y cómo fue empaquetado, no, para que ustedes puedan ver con transparencia todo aquello que se reunió y vean que las cajas son lo más equitativo posible dentro de lo que humanamente se puede. No. Porque a veces no te coinciden las cosas, qué sé yo. Y la gente lo vea, por lo menos. No. La entrega no, obviamente, porque no vamos a repetir las conductas de algunas malas prácticas de algunas autoridades que de la nación que salen con tanto periodista, con tanta... Claro, porque una cosa es que tú informes que estás entregando y obviamente te saques una foto en un barrio, qué sé yo, pero lo que se ha hecho de en vivo, transmitir directamente con la persona, que el otro día lo vi, me dio mucha pena en un canal de televisión donde estaba en vivo la persona y estaba realmente desconcertada porque había, no te digo, tres periodistas, dos fotógrafos, un camarógrafo, tres autoridades, eran como 12 personas. Entonces, claro, 12 personas en una puerta es demasiado. Vacío. Claro, entonces les pedimos a todos que los que son de este sector y los que no son de este sector se contacten con Marco en la frutería Coni. Sí, sí. No, y lo vamos a hacer extenso y extensivo también. Vamos a ver gente, clientes, que habitualmente son clientes de muchos años acá en la frutería, ¿verdad? Y yo estoy seguro que ellos, haciéndole la invitación, porque tú tienes que invitar a la gente, muchas veces tú no invitas a la gente. Y ellos van a cubrirte con 2 kilos de sal, 2 kilos de arroz, 2 kilos de azúcar, un aceite, un montón de cosas como uno puede ayudar. Pero hay que invitar a la gente. Si tú no invitas a la gente y te metís en los círculos cerrados, no voy a tener el impacto que tú quieres. Muchas veces la gente quiere que la invite. Este es el objetivo, esta es la idea. Aquí están las personas, y esto queremos lograr. Sin buscar absolutamente nada. Es para que la gente que de repente puede decir, claro, hablan tan bonito, hacen tantas cosas ahí en la mesa y conversan, pero ¿cuál es la ayuda que ustedes entregan? ¿Cuál es nosotros lo que vamos a hacer? Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? No para tapar la boca al que está hablando ahí, es porque la necesitamos hacer y para que esa gente que, como digo, le cuesta mucho, que tiene poca movilidad para moverse, no tienen los hijos acá, los hijos están afuera, vienen con un allegado, vienen con su hija o con quien sea. Y esas personas, como digo, están muy, muy asustadas. No quieren salir ni a comprar pan, porque se pueden infectar. Y con todo este trabajo que sale en la televisión, en la radio, y te invaden con esas cosas de coronavirus, y en la televisión no miren, televisión chiquillo, porque me dicen, Juan, de verdad, si hay un tipo con coronavirus y está llorando, lo van a tener 25 minutos en el contenedor. Contra la persona se ponga a llorar, 20 minutos de, y no corten, que no a comerciar, no hay que verle el dolor, que es cosa que impacte a la gente. Exactamente. Bueno, amigo, despídase porque está bien. Sí, yo voy a retirar. Porque en realidad, hoy día venía nuestro amigo Vladimir Corrales, que no pudo asistir en este. Y fue una cosa que Marco se dijo, bueno. Démosle claro, y ahí tú sales detrás de cámara. No van a volver a ver mi rostro tan pronto. Pero sí, anunciarles, como les digo, vamos a tener pronto un programa de cultura local que va a ser dirigido específicamente a tratar de conversar, ver y mostrar la cultura de la población, la cultura del trabajador, de ese trabajador que es rockero, pero también es el que te llena el estanque de benzina en la COPEC. De ese trabajador que es enfierrador, pero también te toca el charango. Wow. De esa persona. Este canal está dedicado a la persona del pueblo. Y creemos nosotros que ahí hay músicos, hay escritores, hay pintores, hay artistas. Y hay que conocerlo, porque ya conocemos a los famosos de Ancud. Entonces, que merecidamente lo son. Son merecidamente famosos.
Pero también los otros merecen un espacio para mostrarse. Claro, claro. Porque nosotros consideramos que hasta el hombre que te hace una ranchera tiene que tener un talento especial. Y nosotros queremos mostrarlo en la página, lo estamos creando ese programa. Y el otro, volver a reiterarle como Marco la invitación a que por favor ayuden a estos ancianos de este sector. Sobre todo, Marco le ha angustiado esto, le voy a hablar en su nombre, porque él lo ve todos los días, está en una frutería, ve a estos ancianos, a estas personas, en su situación, y a otros muchos. Entonces, decidió hacer algo. Entonces, acompáñenlo, y dentro de la página también lo vamos a acompañar lo que se pueda, así que ha sido un gusto. Nada. No, chiquillos, nada, como siempre les decimos, un abrazo enorme a toda la gente que nos mira esta pantallita. Somos lo que somos, somos artesanos de la comunicación, somos comunicadores sociales, vecinos de Ancún por muchos años, y lo único que queremos es que seamos un país más justo, que seamos, que nos queramos mucho, que nos respetemos mucho, que seamos tolerantes, que no seamos ladrones, que no seamos asesinos, que no le faltemos respeto a la gente y mucho menos atrevemos robándole a la gente, porque el que tú le estás robando es a un niño o una niña que capaz puede ser una pensión de un padre que no es un padre ausente, puede ser una madre soltera con su hija, y ese cilindro que tú estás robando, capaz que sea el papá que viene en otro lado de Chile y le está mandando una pensión para que esa hija no pase frío. Así que seamos personas. Aquí, los ladrones, los que son pencas, los que son muy pencas, en algún minuto van a tener que pagar sus deudas, y hoy día está muy fácil del contagio y un montón de cosas. Así que no seamos pencas, chiquillos, seamos buenas personas. Que Dios les bendiga a todos, siempre. No hay nada más difícil o ningún problema que Dios no la pueda solucionar. Y los pensamientos que ya pensamos más que antes, todos esos pensamientos negativos, convirtámoslos en pensamientos positivos. Un alma contenta es un alma fuerte, un corazón más fuerte, y eso es lo que necesitamos. Así que saludos y bendiciones para todos nuestros amigos de Reflexiones San Cuitana. Lo estamos escuchando y viendo el otro día martes. Chao, chao.